yo quiero ser abogada, yo quiero ser doctora, yo quiero, yo, si me pongo la meta y sé que me tengo fe, voy a llegar. Y digo, no voy a abandonar ni en tercero, ni en segundo, ni en cuarto, voy a seguir, porque tengo que seguir. Y si tengo que ir en bicicleta como voy, o caminando, voy a seguir, porque está, o si tengo que, porque, yo qué sé, si tenés que andar más vestida y vivir en una casa que no tenga las comodidades que ya tuve, yo qué sé, igual vas a vivirlo. De un lado a otro no es más que un hoyo. Espero salir pronto de este nido de aprieto. Aunque diciéndolo concreto, afortunada soy por esto. Porque nunca, o sea, nunca salí de esta situación de... Siempre en la misma, siempre de un lado a otro, para acá y para allá. Pero, o sea, diciéndolo concreto, o sea, todo lo que me pasó, afortunada soy por esto, por la chica que soy, por los conocimientos que tengo, por la vida. No sé, que te encantan, te maravillan, te hace sentir bien. Yo cuando las miro me... Es como estar mirando a alguien. No sé, es una bobada, pero... No sé por qué, pero me... No te sabría decir por qué, pero me... No sé, me... Como que me identifica, no sé por qué. No sé por qué. Me gusta. Pregúntenme por qué será. Es por la tranquilidad, el silencio y este hermoso lugar. O sea, siempre es tu mente lo que forma eso. O sea, si vos querés creer que tiene, tiene. Si vos querés creer que no tiene, no tiene. Porque no vas a alimentar la creencia si crees que no. O sea, si decís, creo que tienen, tu cabeza te va a hacer cualquier cosa que, yo qué sé, vos hablas con ella y le decís, ay, quiero que me regalen algo. Por ejemplo, una pava, quiero que me regalen algo. Y justo viene con un regalo. Justo, viene con un regalo. Y ahí, o sea, ¡pá! Esta piedra tiene poderes. Parece una bobada lo que voy a decir. No sé si decirlo. Que te escuchan. Parece que vos hablas con ella y te escucha. Por eso me gusta. De grande ahora los amigos, ¿cómo andás? ¿En qué andás? No sé qué. Ah, yo estoy trabajando de doctor. ¿Y vos? Ah, yo estoy trabajando en aquel supermercado. Ah, mirá vos. ¿Y aquella cómo anda? ¿La que aquella traumada que sentaba con los libros? Ah, aquella está en Estados Unidos estudiando de científica, llena de plata, no sé qué. La que la llamaban de burra y no sé qué cosa. Sí, esa. Ah, mirá vos. Y está en una carrera, la que tenía aparatos y todos los pelos parados. Está haciendo una carrera de modelo con el mejor cuerpo. Y está, y es así, ¿entendés? Uno de adolescente tiene que preparar su vida y después... Ay, se está aflojando. Si no se puede controlar. Quedas loca si lo controlas, no se puede controlar. Creo que me estoy enamorando, pero no quiero todavía enamorar.
¿Por qué no? Porque tengo que estudiar. Porque es complicado. No sé si sirve enamorarse ahora tan joven, porque después, no sé, es complicado. Pero si te tenés que enamorar, te vas a enamorar. Si tenés que sufrir, vas a sufrir. Y es así. Tengo un amigo, que somos re amigos, que yo a veces le cuento todo, todo no, pero algunas cosas, y él me cuenta y yo le cuento ahí. Pero no, porque a mí me parece lindo, ¿viste? Entonces, si pudiera ser más que amigo sería, pero estaría buenísimo. E igual es lindo tener una relación con alguien que sea tu amigo, ¿no? Así, por fuera la piedra parece tan simple, tan común, yo qué sé, y por dentro tiene algo tan, tan brillante, tan poderoso, parece. Voy a encontrar una que tenga cristal por dentro, esa cosa tan brillante, tan fuerte por dentro. Voy a encontrar. Parece que tiene un mármol transparente y dentro de ella todos esos colores, quizás. Parecen venas, así vos ves la piel y ves las venas. Y está ahí, vos ves la piel y las venas. Tienen esa cosa hermosa que toda persona quieras o no tienen. Tienen algo por dentro. Tienen algo lindo siempre, entonces las personas, quieras o no, en el alma, en el corazón, tienen algo lindo, entonces puede ser que tengan ese alma. Y las mejores experiencias de mi vida de joven así, yo nunca pensé que iba a pasar por todo eso y fue, la verdad, muy bueno, muy lindo. Haber vivido en lugares tan lujosos y después pasar a una casita con, yo qué sé, con un baño y un cuarto solo, y después ir de nuevo, y después, yo qué sé, vivir en la casa de mi abuela, o yo qué sé, todo, de todo se va aprendiendo, y yo no me arrepiento porque
Si no hubiera tenido toda, si no hubiera vivido todas esas experiencias, yo no sería la chica que soy ahora.